Ahí estamos. So, good morning, everybody. Welcome to this class for today. For this new class, we are going to have the next agenda. The agenda for today is the first hour. Para la primera hora, we are going to watch the video about Helen Keller that is in the reading from the page number 20. After that, we are going to take up the vocabulary, and that is going to be the homework for the test hour, right? A la hora de texto, esa será su tarea, para lo cual pues yo les enviaré por medio de Iruka y también les indicaré cómo vamos a trabajar el vocabulary que se sacará de la página 20 del día de hoy. That is the agenda for today. It sounds short, right? Suena corta, pero realmente pues entre la lectura, el repaso de la lectura, la sacada de vocabulary, eso será lo que nos tome la hora del día de hoy. Heidi, what happened? Profe, le tengo una pregunta. You have a question, tell me. Mira, hace ya creo dos días me llegó una computadora nueva. Ok. Y en la computadora vieja que estaba media mala, estaba el Come to Life. Ya. Entonces, ¿cómo le hago para que el Come to Life de esa computadora se pase acá al web? Tienes que volver a ingresar a Come to Life al ID que te voy a mandar. ¿Ahorita ya estás en tu computadora nueva? Sí, profe. Ya. Este momento te voy a mandar el link de enlace para el Come to Life y le ingresas la contraseña y la clave que tú pusiste, con la que tú te creaste tu cuenta. Acuérdese okay. Que la cuenta ya no la creé yo, la crearon ustedes con su propio usuario y contraseña. ¿Ya te llegó? Gracias, profe. Perfecto. Si no te acuerdas de tu usuario y contraseña, ahí sí estás en problemas, pero yo te puedo ayudar. ¿Hecho? Listo. Ready. So, we are going to start the students. Vamos a empezar. Y justamente me voy al Come to Life because we have there the video. Please open your books in the page number 20. Abra su libro en la página número 20, su student's book, because there is the unit number 3. En nuestro libro de inglés, nosotros iniciamos la unidad número 3. ¿Alguien me puede leer cómo se llama la unidad número 3? What is the name? Helen Keller. Helen Keller is the name from the unit number 3. Helen Keller is a name, right? Es el nombre de esta niña que estamos libro? Viendo. The student's book. Es el nombre de la niña que estamos viendo, pues ahí. ¿Qué página dicen? Number 20. So, let's go there. Your student's book. No me deja ingresar al link. Unit 3. Right? Ese es el link que yo le di es de Come to Life. Ahí usted tiene que poner su usuario y contraseña. Right? Ready, students. Can I continue? Voy a empezar entonces. ¿Me puede dar un rato? Es que estoy en el teléfono. And what happened? Tengo que prender la computadora. Pero si yo no les he dicho que entren al Come to Life, solo quiero que miren. Página 20, les dije, open your book in the page number 20. No les he dicho, abra Come to Life. Open your book in the page number 20. So, you are going to listen and read. Helen Keller was born in a small town in the USA in 1880. When Helen was a baby, she had a fever. Everyone thought she was going to die, but luckily, she got better. Helen's mother noticed that Helen was different after her illness. When the dinner bell was rung by the maids, or there was a loud noise, Helen made no response. She also made no response when her father waved a toy in front of her. Helen was examined by many doctors, but she wasn't cured by any of them. The fever had left Helen both deaf and blind. As Helen grew older, she became very ill-tempered. She often screamed, smashed dishes, and broke lamps. She ate with her hands and threw her food everywhere. Helen acted like a monster. It was difficult to teach her anything. Her parents decided to find her a special teacher.
Okay. Who can tell me something about this reading? ¿Quién me puede decir algo acerca de esta lectura? What did you understand? ¿Qué entendió acerca de esta lectura? Let's see the beat. Yo entendí fever. No entendí muy bien qué significa, pero lo que yo entendí, o sea, lo que yo interpreté fue que la niña había nacido con una enfermedad, algo, un trastorno, no sé muy bien, por eso le digo, no sé qué es fever. Que era como que le daba una personalidad muy, muy enojona, era como que no podía sonreír, y dijeron los papás que Helen era especial y que tenían, y que ya nunca. Y que cuando ella estaba con amiguitas no le importaba y así. Y dijo que cuando ella fue más grande, ella destruía todo, botaba todos los platos al piso y todo. Y que los papás le contrataron una maestra especial. Ok, ¿qué me puede decir Camilo? Que Helen fue, que ha nacido en un pueblo pequeño en los... En 1880, o sea, fue mucho atrás y sentía como una especie de fiebre y pensaba que todos iban a morir, pero afortunadamente vivió. La madre de Helen notó algo extraño en su hija, que no sonreía, que no se divirtió con amigas, y llevaron a muchos doctores, pero nada de esos doctores le curaban a Helen. Entonces, cuando Helen creció, se volvió mucho peor. Ella no controlaba su ira, destruía todo, botaba la comida, rompía lámparas, y los padres, ya cansados de la situación, llamaron a una profesora especial. Thank you, Camilo. ¿Qué me dice Matías? Y luego Juanjo, y hasta ahí terminamos las participaciones. Que Helen dice que tenía una enfermedad que no estaba siempre decaída, no sonreía ni siquiera con amigas, y que le trataban de animar, y que cuando fue creciendo parecía un monstruo. Okay, thank you very much. And Juanjo. Yo según la lectura, decía aquí en esa parte que la enfermedad de Elena la había dejado sorda y ciega. Okay, perfect. Ese era un detalle, ¿no? Que faltaba que te expliquen los compañeros, pero todos muy bien. Very good. Thanks. All of you, gracias a todos ustedes. Efectivamente, todo lo dicho por los compañeros ha sido un resumen bastante completo de qué se trataba la lectura. What is about Helen Keller, right? I am going to share with you the page number 20. Vamos a volver a la página número 20 en nuestro libro. And wait a minute, please. Voy a volver a leer. I am going to read again. Vamos a ir parte por parte. No se olvide estar atento del vocabulary para que lo puedan entender. Ese no es nuestro libro, teacher. Ese no es mi libro de texto. Oh, I'm so sorry. Es lo que vimos el anterior año, profe. Voy a irme entonces a nuestro año. ¿Dónde está ese book? Ok. Tengo que dejar de compartir primero, si no, no voy a poder compartir el de ustedes. This is yours. Okay, can you see it? Ahí. Okay, so pay attention, please. Helen Keller was born in a small town in the USA in 1880. Helen Keller nació en un pequeño pueblo en Estados Unidos en 1880. When Helen was a baby, she had a fever. Everyone thought she was going to die, but luckily she got better. Cuando Helen era una bebé, a ella le dio fiebre.
todos pensaron que ella iba a morir. But luckily she got better. Pero por suerte mejoró. Helen's mother noticed that Helen was different after her illness. La mamá de Helen se dio cuenta que Helen era diferente después de la enfermedad. When the dinner bell was rung by the maids or there was a loud noise, Helen made no response. Cuando la campana de la cena sonaba, era hecha sonar por las empleadas o se hacía bulla, Helen no respondía. She also made no response when her father waved a toy in front of her. Ella tampoco respondía cuando su padre ondeaba un juguete frente a ella. Helen was examined by many doctors, but she wasn't cured by any of them. Helen fue examinada por muchos doctores, pero ella no fue curada por ninguno de ellos. The fever had left Helen both deaf and blind. La fiebre había dejado a Helen ciega y sorda, o sorda y ciega, deaf and blind. As Helen grew older, mientras Helen fue creciendo, she became very ill-tempered. Ella se volvió muy malhumorada. She often screamed. A menudo gritaba. Smash dishes. Destrozaba los platos. And broke lamps. Y rompía las lámparas. She ate with her hands and threw her food everywhere. Ella comía con sus manos y tiraba toda su comida por todos lados. Helen acted like a monster. Helen actuaba como un monstruo. It was difficult to teach her anything. Era muy difícil enseñarle algo. Her parents decided to find her a special teacher. Sus padres decidieron encontrar para ella una maestra especial. Ok. ¿Qué le pareció el problema de Helen Keller? ¿Por qué usted piensa que Helen actuaba tan enojada y botaba y no comía? ¿Por qué? Why do you think that? Dígame, Dylan. Porque no podía oír y se sentía un poco como frustrada. Se sentía un poco triste así. Okay. No. Y eso le hacía pues desesperarse. Thank you, Dylan. ¿Qué me dice Luis? Yo creo que se sentía así por nacer con su familia así y ella no pudiendo disfrutar a su familia y no pudiendo ver de grande, ya ella se frustró y por eso actuaba así. Okay, that is a frustration, right, David? Yo creo, como dice ahí, dice que la fiebre después de que la curó la dejó sorda y ciega. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que ella en sí no sabía cómo, al estar sorda y ciega, no sabía controlar el volumen de su voz. Y al estar ciega, no sabía cómo manipular las cosas, como que yo no vea y coja esto y se me caiga. No es que yo la quiero botar. Perfecto, ese era lo que quería llegar. Very good. Good observation. Dese cuenta that she has a girl that she can see. Ella no puede ver. She can hear. Ella no puede escuchar. De hecho, prácticamente desde el inicio de su vida, ella no nació así, pero por la fiebre que le dio, se quedó así, ciega y sorda, prácticamente desde muy bebé. Por lo tanto, ella nunca aprendió lo que es un sonido, lo que es bulla, lo que es hablar o gritar. La música. ¿Verdad? Nada. Entonces, los sonidos que su cuerpo físicamente emite por
porque el cuerpo emite sonidos con sus cuerdas vocales, ella no lo sabía regular porque ella nunca escuchó nada. Y es más, ella ni siquiera se imaginaba que estaba haciendo escándalo, ni gritos, ni chillidos. Ella no sabía porque no escuchaba, nunca escuchó a nadie. Y al ver, al no poder ver, pues pasa lo que dice David. No tenía control y nadie le podía decir, no cojas esto, ten cuidado, no camines tanto, porque tampoco escuchaba. Es decir, ella estaba muy limitada. Era obvio que al sentirse desesperada iba a gritar, chillar, seguramente se daba contra todo, nada podía coger, no sabía lo que era, ni siquiera sabía el sonido de la voz de nadie, ni de sus padres, ni nada. Entonces, esto que decía, she was like a monster, era como un monstruo, era porque ella no tenía una percepción real de absolutamente nada en el mundo. That was the problem. Imagínese usted tener un problema como ese. Pero dice al final, le consiguieron una profesora especial. Ahora, piense, quiero que piense un momento y dígame, ¿cómo pretendía enseñarle la teacher si es que ella no veía y no escuchaba? ¿Qué me dice Heidi? ¿Cómo será que la profe le enseñó? ¿O no le lograría enseñar? ¿Qué crees? Ya me voy a hablar de eso, pero... ¿No? A ver, ¿quién tiene no, sí, idea? Sí. Como que, o sea, enseñándole que estaba, o sea, obviamente como que tocándole así, suave, para que ella piense que está bien y que está con alguien que... Calmándole, o sea, para calmarle primero había que tocarle y tal. Cayol, ¿qué me dices tú? ¿Cómo piensas que le enseñaba? También ya, porque, ya ver, ¿no? Porque acuérdese que lo que quieren es enseñarle cosas, o sea, calmarle. Yo estoy segura que cuando se ponía mal, papá y mamá le abrazaban y tal vez la calmaban, pero enseñarle, Cayol, ¿cómo crees que podía enseñarle? ¿Cómo? Por medio de tacto hacia las cosas para que aprenda un poco a diferenciarlas. Perfecto, el tacto era muy importante, que por el tacto aprenda a diferenciarlas. Perfecto. Y por último vamos a escuchar a Mario. ¿Qué me puede decir? ¿Qué más? ¿Una idea más amplia? Por medio de señas y dibujos. Pero si no sabía ver, los dibujos no sirven. Y las señas tampoco las mira. Pues, profe, ¿puedo decir? No, estamos dando la palabra en orden. Ya David habló. Heidi también. Matías también habló. Luis también habló. Una idea diferente. No, Leonel. Es que yo tengo una pregunta. Ya, déme un segundo. Leonel, ¿cómo cree? ¿Ana y bien? Yo creo que por el tacto, o sea, tipo... Sí, claro. Por el tacto, acá le escribe algo y ella tiene que entenderlo, sino con el idioma de los puntitos. Perfect, very good, Leonel. Yo también creo eso. Yo no sé, todavía no leo. Pero que con el tacto, con la ayuda del tacto, y como dice Leonel, en su tacto, hacer que entienda como una escritura que pueda sentir, porque realmente... Casi el único de los sentidos que le más le funciona sería el tacto. Very good. Que seguramente lo tiene muy desarrollado. ¿Cuál es su pregunta, Luis? Which is your question? No sé si usted me puede responder, pero esta es la pregunta. ¿Es cierto que cuando tú eres ciego o sordo, se te desarrolla más el tacto y la vista? Y cuando eres ciego, se te desarrolla el oído y el tacto más. That is correct. Yes, it is correct. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene mucha más capacidad de la que nosotros realmente manejamos a diario, y todas esas capacidades se desarrollan según las necesidades que tenemos. Cuando una persona, y yo te puedo decir, profe, una persona ciega, porque yo tuve un amigo que era ciego de nacimiento, él nació ciego, pero él tenía un oído, un olfato bastante agudos, de tal forma que a veces, pues yo ya lo veía porque era más o menos vecino, ¿no? Vivía a unas cuadras de mi casa. Él a veces estaba viniendo por la calle y yo iba en la otra acera.
Yo iba en la otra acera y a veces yo no le veía porque estaba conversando, y eso me pasó una vez, conversando con una amiga, y él desde la otra calle me gritó, Moni. Y él, pues claro, no me veía, pero él ya me escuchó, ya me había escuchado, es decir, tenía un oído muy superior, ¿sí? Porque se desarrolla más, eso es verdad. That is true. Right? Okay, so let's go. To return to the book. Vamos a regresar al libro. Here we have the vocabulary for today. The vocabulary is this one. We are not going to look for more. No vamos a buscar más en la lectura porque aquí tenemos 10 que son suficientes. Right? Yes? No, let's. Okay, so let's go. The number one is born. What is the meaning of born? Born. Nacer. Correct. Escriba, por favor. You are going to write. Nacer. Born. Nacer. What is the meaning of illness? Illness. Enferma. Enferma, no. Enfermedad. Enfermedad. Correct. Enfermedad. Illness. Enfermedad. Correct. What is the meaning of maid? Sirvienta. Criada. Vamos a decir empleada porque la palabra sirviente es demasiado despectiva, right? Enfermedad, nacer, enfermedad, empleada, response. Responder. Responder. Examine. Examinar. Correct. Examinar. Cure. Curar. 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 Y también es cura. Es decir, la palabra cure puede funcionar bien como un sustantivo, a noun, cure, cura, as a verb, curar, right? Def, def. Teacher, a question. Wait a minute. Guárdame la pregunta ahí. Vamos a completar el vocabulary. What is the meaning of def? Def. What is deaf? Sordo, sordo. Okay. Sordo. Very good. En este caso, sorda, porque estamos hablando de Helen. Blind. Blind. Mudo. Mudo. Ciego. 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 Ill-tempered. Fiebre. No, ill-tempered. She was very ill-tempered. Al temperamento. Al temperamento. Ajá. Mal temper, mal humor. Malhumorada. Ill-tempered. Smash. Smash. Golpe. Aplastar. Tirar. Quebrar, destrozar, destruir. ¡Aplastar! Destruir, monstruo. Vamos a poner. Monstruo. 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 ¿Cómo se escribe? Profe, ahí dice monstruo. Sí, sí, sí. Monstruo. Monstruo. M. O. S. T. No, no, estás mal. No, N. M-O-U-S-M-O-U-S-N-R-O-N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 
heridas, también en inglés se dice cure. No, pues, porque en nosotros, en español... Dice sacerdote, sacerdote. Exacto. A ellos se les dice sacerdotes, no se les dice curas en inglés, específicamente sacerdote, que es priest. Priest, right? Entonces, no es lo mismo. Ok, students, apagando microphones, you are going to repeat the vocabulary, right? Vamos, born, nacer. Illness, enfermedad. Maid, empleada. Response, responder. Examine, examinar. Cure, cura. Deaf, sorda. Blind, ciega. Ill-tempered, malhumorada. Smash, destruir, romper, quebrar. Todo eso es smash. Monster, monstruo. Teacher, puedo ir al baño. Vaya rapidísimo. Vamos, la última vez. Espero que esté trabajando su speaking, ¿no? Born, nacer. Illness, enfermedad. Maid, empleada. Response, responder. Examine, examinar. Cure, curar o cura. Deaf, sorda. Response, responder. ¿Dónde estoy? Ya. Examine, examinar. Cure, cura, deaf, sorda. Blind, ciega. Ill-tempered, malhumorada. Smash, destruir, romper, quebrar. And monster, monstruo. Right? Okay. Students, please listen to me. Right now you are going to tell me in English and in Spanish, according to I tell your name, okay? Yo voy a decir su nombre y a la persona que le nombra me dice rápidamente, rápidamente todo el vocabulary. Vamos con Ian. Let's go, Ian. Start. Hoy nace. Continue. Yo digo en inglés y en español. ¿No solo? Yes. En English and in Spanish. Illness, enfermedad. Y ahí, empleada. Responsa, responder. Examine. Examinar. Cura, cura. Cure, cura. Deaf, sorda. Blind, ciega. Sí. Malhumorada. Ill-tempered, malhumorada. Continue. Rapidito. Smash, destruir, repeat. Monster, monstruo. Vamos a poner un poquito más de atención y nos vamos despertando, porque si no, mira cuánto te has demorado solo en dar tú. Vamos con Esteban Aldaz. Go. Rapidísimo. Yes, teacher. Born, nacer. Illness, enfermedad. Maid, empleada. Response, responder. Examinar. Cure, cura. Deaf, sorda. Blind, ciego. Ill-tempered, mal humor. Smash, destrozar. Y monster, monstruo. Thank you.
Thank you very much. Vamos con, let's go with Juliana Mosquera. Go. Brom nace. Island enfermedad. Read empleada. Respond responder. Examinar. Cure curar. Deaf sorda. Blind ciega. Blind, ¿no? Deaf sorda blind ciega. Continue. I temperate malhumorada. Smash destruir. Monster. Teacher, ¿me puedo salir? Vaya, sí. se fue. Vaya, vacúnese, que le vaya muy bien. Bye, bye. Thank you. Dylan, continuo. Ya, profe. Brown, nacer. Lynch, enfermedad. Mind, empleada. Response, responder. Examinar. Cure, curar. Cure, no cure, cure. Cure, curar. Deaf, sorda. Blind, ciega. Y intemperate, malhumorado. Smash, destruir. Monster. Okay, very good. Thank you very much. Okay, my dear students. So, what are we going to do right now? This is the first hour, we have finished it. Ahí, okay, so let's go. So, students, open your notebook. On your notebook, please write the date. Escriba la fecha. Después, verá que esto va después del organizador y de la carátula. Es decir, organizador y carátula que ya están hechos, ¿verdad? Listo. Entonces, write the date. What is the date for today? And Tuesday. Today is Tuesday. October 20 and 21. This is the date. Ponga vocabulary number. ¿Qué número nos toca? One. No. La que toca. Vocabulary number. Three. ¿Estás seguros? Are you sure? Yo no creo que es el 3, es más. Four. Ese sí ha de ser. Vocabulary number four. So the vocabulary number four. Listo. Debemos traducir y hacer una oración con eso. Dice. A eso voy. Vamos por partes. First of all, primera parte. Me va a atender bien. Usted va a copiar las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 palabras las que usted tiene en la página 20 que trabajamos el día de hoy. Entonces, primer lugar, copiar para abajo. No se olvide de copiar hacia abajo. Entonces, number one, born. Number two, saltar hace dos cuadritos. Number two, illness. Dos cuadritos. Number three, made. Y así vamos a ir copiando toditos hasta abajo. ¿Qué tenemos que hacer después, students? Tenemos que hacer oraciones con esa palabra. The meaning. Tenemos que poner el significado, porque si no, después se me olvida. Born, nacer. Illness, enfermedad. Maid, empleada. Y así toditas las 11 palabras que tenemos. Después de eso, ahora sí me va a poner atención. Las veces pasadas hemos hecho una oración afirmativa. Esta vamos a hacer en toditas una negative sentence in simple present. Negative sentence in simple present. Es decir,
que va a ocupar el don't o el doesn't para hacer la oración. Si born es nacer, yo tengo que poner que no nace, ¿de acuerdo? Porque es presente. Entonces, por ejemplo, my sister is not born. In October. Mi hermana no es nacida en octubre. My sister is not born in October. Not, ¿y qué más dijo? Profe, ¿me puedo repetir? Con not. ¿Está? Y... It's here. Estoy compartiendo pantalla. Yes. Next one. Una oración negativa con la palabra enfermedad. Piense. Yo tuve una enfermedad. En presente. Ay, in present. Yo no tengo una enfermedad. Yo no tengo una enfermedad. Entonces, I don't have an illness. Yo no tengo una enfermedad. I don't have an illness. De esa manera, in that way, all of the sentences. Yo no quise tener un empleado. No, yo no quise porque quise es pasado. Presente. Ay, sí. Yo no quiero. Quiero tener un empleado. I don't want to have a mate. Yo no quiero tener una empleada. I don't want to have a mate. Mi empleada no cocina. My mate doesn't cook. Mi empleada no viene los lunes. My mate doesn't come on Monday. Es decir, hay muchas opciones. Do you, you have so much options, right? Did you finish to copy these examples? Yes, teacher. Ok, esa es la actividad para esta hora que es hora de texto. Tenga la bondad de trabajar. No me la va a enviar porque mañana le reviso por lista. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Teacher. Thank you. Okay, teacher. No, teacher. No. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye, teacher.